Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dramas con Link. En esta ocasión les vengo a traer un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar del drama Marry Husband y vamos a hablar un poco de lo que va a pasar en los próximos capítulos, ya que posiblemente va a aparecer el personaje de Yura, Yuras, por si no lo recuerdan. Es la prometida de Hyuk, que su abuelo quiere que se case porque ya habían prometido que se tienen que casar y toda la cosa, y que incluso en uno de los últimos capítulos Hyuk fue de viaje hasta Japón, si no mal recuerdo, y le dijo a su abuelo que ella visitó a Yura, por lo que vemos que él ya tiene relación con ella. Incluso en uno de los otros capítulos también se la menciona, incluso ella sale ahí en el diario, pero no muestran su rostro. Pero lo que sí pudimos averiguar es quién va a ser Yura, o sea, la actriz que la va a interpretar. O sea, que se conoce el rostro de quién va a ser el personaje de Yura. Y vemos que es la actriz Boa, que es una actriz y cantante que hace 7 años que no está haciendo eh, nada para televisión, ni para cine, ni tampoco está sacando música. Y este va a ser su gran regreso a la pantalla. Pero si se preguntan quién es la actriz Boa, la actriz Boa tiene 37 años y fue descubierta a la temprana edad de 11 años por la agencia de talentos CM Entertainment. Lanzó su primer álbum, ED Space, en el 2000, cuando solamente tenía 13 años. Desde entonces ha publicado numerosos álbumes exitosos en Corea, Japón y Estados Unidos, con lo que se consolidó como una de las artistas de K-pop. Más exitosas comercialmente en Asia. También incursionó en la actuación con la película de Hollywood, Make Your Mob 3D, estrenada en Estados Unidos en 2014. Perdonen mi inglés, que ya saben, como siempre, que no es el mejor. Y bueno, ya sabemos que la participación de Oda en Marry my Husband fue anunciada oficialmente eh, por el CM Entertainment su agencia en noviembre del año anterior ya. Así que ya desde el año pasado más o menos se sabe que ella iba a aparecer en el drama, pero no se sabía en qué papel. Ahora se sabe que ella va a ser Yura y que ella va a ser una de las villanas del drama. Ella es descrita como una villana con inclinación por acechar a Kanji-Won y apoyar financieramente a Park Min Wan. Se dice que el personaje de Yura va a agregar al drama un poco de complejidad, eh, se va a meter entre los protagonistas y va a ser una de las grandes villanas del drama, junto a Park Mi-wan y So Min. Así que bueno, por ahora este video le quería traer cortito, hablando un poco del personaje de Yura. Ya sabemos quién es la actriz que va a personificar a su personaje, así que ya sabemos la cara de Yura. De así que bueno, les quería traer este pequeño video, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos así. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima y lo con Nick. ¡Chao!